Buen día, amado. ¿Cómo están todos ustedes? Bien. Buenos días. Adelante. Tenemos una inquietud. Queremos comentarle su prestigioso programa porque nos sentimos un poco agobiados aquí en la Toribio Camilo. Ya. Qué bueno. Caramba. Lo que yo viví anoche, 4 extranjeros atracándonos a nosotros. ¿4 extranjeros? ¿4 haitianos? 4 haitianos. Bueno. Mire, le di un maquinazo al muchacho que hace lo de libre en el colmado Acosta. Y no hace ni 2 meses también que ellos vinieron, por eso fue en Dominicano, en un Sunata blanco, vinieron y nos arrancaron la máquina de ahí. Anoche fue 4 extranjeros y esto está minado y he averiguado dónde está el número de una persona que se llama Inmigración y dónde están, porque esta gente hay que depurarlo, esto está minado, estamos asustados. Mi esposa me dice, mi amor, no salga de la casa, si no me voy para donde mami. Porque mira, no quieren vivir. Mire, esto es una patrulla a las 6 de la tarde por aquí que andan de un contingente de haitianos, que yo no había visto una cosa así. Y anoche, por poco, y nos agarran a nosotros y también nos atracan. No atracaron porque estaban en el colmado cuando yo llegaron. Ellos eran 4. Entonces, por más que averiguo, llamo al 911. Salgo huyendo en la jipeta a buscar policía para la calle. Me dicen que esta zona no es de ellos. Entonces, ¿cómo es que vamos a vivir? Entonces, yo quiero saber si uno puede conseguir un número de inmigración, una gente que le haga caso a uno, para yo decirle a ellos a la hora que ellos tienen que venir. ¿Qué fue lo que te dijo la policía o el 911, que esa no era su zona? No, yo fui a Guilleri, un negocio que hay cerca de la bomba, te saco negrín. Entrada. Ahí. Ajá. Y había 3 guaguas con una goma pichada. Y la gente lo que me dijo fue que esta no era la zona de ellos por aquí. O sea, 3 guaguas de la policía. De la policía, sí. ¿Y tú por casualidad no tomaste, aunque fuera el número de ficha de esa ninguna de esas guaguas? No pude, amado. Porque mira, eso de que esta no es mi zona, eso es un acto de irresponsabilidad extremo. Claro. La policía no tiene zona, como el Ministerio Público tampoco. Entonces la policía no puede decir que no, esta no es mi zona, yo no voy a... Usted está para salvar vidas y propiedades. Y el muchacho que andaba conmigo... Se mata una gente por ahí. Con el muchacho que yo andaba casualmente, se estaba desangrando. Amado, Dios se mío. Estaba desangrando el muchacho. Es decir, que tuviste que llevarlo a darle, a suturarlo, a llevarlo al médico. Sí, yo salí para el médico cuando fui al seguro, estaba cerrado. Y cuando voy para el hospital, él me dice, yo soy la policía que viene doblando y le caigo atrás, lo persigo. Y cuando le digo, me montan eso. Entonces el muchacho se enfureció y que andaba conmigo, que lo cortaron. Y me dijo, vamos para el colmado, porque el otro muchacho se acaba de partir un pie, rebaló en el colmado. Es decir, que de todo este evento... Se afectó uno que se fracturó un pie y el que le dieron los golpes. Ajá, y que le dieron el maquinazo en la cabeza. Y eso pasó en la Toribio Piantini. No, Camilo. Camilo. Eso allá al fondo. Ajá, en la calle Eñe. En la calle Eñe, colmado Acosta. ¿Usted es propietario o encargado? El propietario. No, yo soy el vecino de ellos, pero yo siempre voy al colmado a comprar. Ah, y lo asistió. Sí, yo lo asistí, ellos me llamaron, vecino, corre, que no atracaron, vecino. Yo cogí para allá la jipeta y una vez para llevarlo porque estaba desangrando. Fue una mínima cosita que se le hizo en la cabeza. ¿Ustedes dieron parte de la policía, fueron a poner la denuncia? Al 911 yo llamé, tarde en la noche, llegaron, ya estaban acotados y me estaban llamando. Ellos vinieron, ellos estaban trancados ya y tenían hasta temor de salir. ¿Qué tiempo duraron para ir entonces? Duraron como casi 2 horas, duraron ellos para llegar después de eso. Señores, esto hay que ponerle atención general. Yo le voy a mandar una información a Xiomara para que atienda esa situación de esa denuncia que usted ha hecho hoy y que usted vivió en carne propia. Claro. Al ser vecino y ser el samaritano que ayudó en el momento de crisis. Bueno. Qué terrible, muchas gracias Dios mío. Muchas gracias por la información. Es decir, que es a diario ese mismo drama, ¿eh?